Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. I gotta go down to buy my cross, going down the Jordan, and won't get lost, gonna step on board and going across. ¿Qué tal, amigos? Iniciamos una nueva edición de Defensa 2000. Como siempre, siguiendo a Defensa y Justicia. Esta vez, para vivir las alternativas del partido Defensa y Rafaela. Estaremos con las mejores jugadas del encuentro y buscaremos también reflexiones sobre la marcha de Defensa en este difícil certamen de la B Nacional. Desde los azules, desde antes del primer gol, desde siempre, junto a Defensa y Justicia. Imágenes del Norberto Tito Tomaguelo, una tarde fría, pero con sol, un leve viento que cruza el campo de juego. Vamos a ver cómo influye en las acciones de juego. Los planteles haciendo movimientos precompetitivos en el campo, ya falta poco para la iniciación del partido. El piso, como siempre, en muy buen estado, más allá de las inclemencias del tiempo de los últimos días. Defensa sin variantes, lo que constituye en sí mismo una verdadera novedad. Estamos en la cabina de Defensa 2000, junto a Leandro y a Matías. En las cámaras, como siempre, Miguel Andrada, Fernando Reynoso. Un técnico que habitualmente había efectuado muchos cambios y que en esta oportunidad tiene la posibilidad de repetir equipo. Es verdad, por primera vez desde que está al frente de Defensa y Justicia, Roberto Marcos Zapoliti le da nuevamente la confianza a los 11 jugadores que salieron la semana pasada a enfrentar el partido como visitantes ante Almagro, en el que el 0-0 dejó sensaciones ambivalentes. Quizás fue un poco mejor el rendimiento teniendo en cuenta las pobres actuaciones del equipo en los tres partidos anteriores, pero no quiere decir esto que constituya una fenomenal actuación de aquel 11 inicial. Hoy buscará justamente ante un equipo grande de la categoría, un equipo peligroso y que está nada más a 2 puntos de la zona de promoción para ascender a primera, dar una sorpresa, tratar de dar un volantazo que en estas últimas fechas le genere a Defensa la ilusión de terminar mejor el campeonato para tampoco hipotecar su futuro, considerando que una mala campaña, un mal cierre de esta temporada 2008-2009, puede traerle muchas complicaciones en la próxima y así comprometerse nuevamente con el promedio y el tan temido descenso a la primera vez. Se recuperaron felizmente Monay y Maceira, que estaban en duda por algunas molestias, producto del partido frente a Almagro. Están entonces los 11 titulares donde han ratificado al juvenil Caporale por la punta derecha. Dudé porque no es tan juvenil, tiene 25 ya, ¿no? Es verdad, es un jugador que estuvo en otros países, por ejemplo, pasó hasta por el exótico fútbol de Bangladesh. Así que es un muchacho que además tiene miles de historias que no solo tienen que ver con el fútbol, sino con la vida cultural que ha tenido en otros países. Y hay que marcar que jugó un buen partido. Ante Almagro cumplió bien, se mostró con oficio. Y uno de los que seguramente deberá abastecer a sus compañeros y que tuvo cosas interesantes, pero como lo marcábamos quizás hablando fuera del aire, Romeo, debe dar algunos cambios que lo llevarán de ser un buen jugador a un gran jugador, es Emiliano Romero, la esperanza del Halcón. Seguimos apostando a él, lo hemos hecho permanentemente, nos parece un jugador fenomenal. Como decía Matías, le falta ese clic, ese punto de inflexión fundamental para empezar a ser un gran jugador, a partir de ser un buen jugador. El saber en qué momento oportuno tomar la determinación adecuada, el pase de primera, la gambeta, encarar, exactamente qué hacer en cada instante, lo constituirán seguramente en un gran jugador que puede ser. Vamos a estar en instante nada más ratificando a los equipos y conociendo también el historial de la forma de los enfrentamientos entre Defensa y Justicia y Rafaela. We'll be right back.
Datos entonces de los enfrentamientos entre Defensa y Atlético Rafaela. Lo repasamos con Leandro. Defensa y Justicia y Atlético Rafaela en la Primera B Nacional jugaron en 22 oportunidades. El Halcón ganó en 6 con 26 goles, mientras que la Crema ganó en 9 con 31. Empataron en las 7 oportunidades restantes. En la primera rueda ganó Atlético Rafaela por 3-2 con goles de Jorge Ribolsi y Gemal Cáceres. También completó los 3 goles Jonathan López, mientras que por Defensa y Justicia los 2 tantos fueron de Federico Barrio Nuevo. Defensa y Justicia como local jugaron 10 partidos, Defensa ganó 4 con 16 goles, la Crema ganó 3 con 14 y empataron en los 3 partidos restantes. El plantel de Defensa y Justicia en zona de vestuarios, preparándose en los momentos previos del partido. Reinaba buen estado de anímico en el plantel, con música, con bromas, con chistes. Evidentemente están en condiciones de superar los 5 partidos sin triunfo, buscar rápidamente volver a la senda de la victoria. Zona de vestuarios y luego los movimientos que efectuaron en el campo de juego, buscando el calentamiento de los músculos, preparándose para la contienda. Compartimos ahora las mejores jugadas del primer tiempo entre Defensa y Rafaela. Ya está en la cancha Atlético Rafaela, luciendo hoy una camiseta poco usual, color crema, casi ocre, por decirlo de alguna manera. Con el arquero, sí, con la clásica casaca celeste y blanca. Este conjunto que viene a Varela con el objetivo de sumar de a 3 para superar momentáneamente a Belgrano de Córdoba y así quedarse con lo que hasta ahora sería el cuarto puesto, que le permitiría jugar la promoción contra un equipo de primera división para justamente volver a la máxima categoría del fútbol argentino. Leandro. Sí, justamente un equipo que está seguramente peleando en las primeras posiciones, panorama diferente para Defensa y Justicia, que está en la mitad de tabla, pero ya sabemos, Defensa ha bajado bastante grandes, y más en el Norberto Tito Tomaguelo, así que todo puede pasar en esta tarde. Vamos a repasar entonces cómo forma el visitante, cómo forma Atlético Rafaela. Con la número 1, Darío Capo Grosso. Tenemos la defensa con la número 4, Diego Mengui, la dupla central con Oscar Carniello y Fabiolo Fontanini, con la número 3, Fernando Cravero, el medio campo con Iván Juárez, con la número 5, Germán Cáceres, con la número 7, Walter Serrano, con la 10, Ribolsi y los 2 delanteros, Jonathan López y Aldo Visconti. Y aparecen los aplausos porque está en el campo de juego Defensa y Justicia. El Halcón, necesitado de un triunfo, lleva 5 sin ganar. Con la camiseta más llamativa de los últimos tiempos, la tradicional, más fluorescente que nunca, está en el campo de juego el equipo de Roberto Marcos Zapoliti, que formará de la siguiente manera, buscando revertir su magro presente. Con la número 1, Guillermo Hernando. Los 4 del fondo, Caporale, Alioco, Duarte y Maceira. El medio campo con Fernando Lorefice, Miguel Monay y David Vega. Emiliano Romero de enganche y los 2 delanteros, Omar Domingo Salazar y Adrián Elbati Aranda. Repite equipo, Roberto Marcos Zapoliti, en búsqueda justamente de esos 3 puntos que cada vez parecen más necesarios para el Halcón, porque si no, lo anticipábamos en el comentario previo de este partido, podría complicarse a futuro en cuanto a los promedios, y seguramente no es ese el deseo de los hinchas que ya han tenido que sufrir la instancia de la promoción ya hace algunas temporadas, y obviamente querrán olvidar ese sueño para convertir el otro, el de llegar por primera vez a la máxima categoría del fútbol argentino. El saludo de rigor
entre los protagonistas. Bien lo marcabas, Leandro, defensa que tiene la capacidad de bajar grandes. Este estadio, el Tito Tomaguelo, se puede convertir en el moderno cementerio de los elefantes de la B Nacional, porque aquí muchos, pero muchos grandes han caído, y además con exhibiciones realmente del fútbol del Halcón. Sí, recordamos hace algunas fechas Aldo Civi, y por qué no también el equipo que venía con muchos candelarios, más que nada por la labor de Ortega, Independiente Rivadavia de Mendoza, también cayó aquí en el Estadio de Defensa y Justicia. Es cierto, y también, quizás, por decirlo de alguna manera, el último baile que se comió antes de llegar a la Primera División San Martín de Tucumán fue propinado por Defensa y Justicia, que lo superó por 3-1 y hasta se quedó corto en cuanto a cantidad de goles en aquella gran producción. Pero también era casi una cábala. Los candidatos a campeonar perdían en Defensa y salían campeones después. Es verdad, pero seguramente esta tarde Rafaela intentará quebrar esa racha y hacer pesar la paternidad que tiene por sobre el Halcón de Varela. Pitazo, empezó el partido, ya juegan Defensa y Justicia y Atlético Rafaela. Va saliendo Fernando Cravero, sobre la izquierda, buscaba a Ribols, y otra vez Cravero levanta la pelota. Defensa espera, expectante en el principio del partido. Revienta Mariano Caporale, que la va a buscar, es Omar Domingo Salazar. De buen partido ante Almagro, levantando su nivel que ha sido bastante bajo en esta actual temporada. Más atrás le queda la pelota a Oscar Carnielo. Carnielo levanta la cabeza, Aranda espera. Va buscando al hombre de los rulos, al número 6, Fabricio Fontanini. Más adelante, se equivocaba en el pase, corta. Fernando Lorefice, Aranda, se equivocaba. Priman las imprecisiones en el comienzo del partido. Va a salir a para Aranda. La tiene el Bati, lejos del área. Busca asociarse con su compañero, con Salazar. Otra vez para Aranda. Saca bien para atrás con Monay. Había una falta anterior sobre Omar Domingo Salazar. Y de arriba intentará cargar Defensa. Cuando van tan solo 2 minutos, el Halcón desde arriba buscará la apertura del marcador. Se empieza a levantar la gente que llegó en un número bastante considerable, teniendo en cuenta la mala campaña. Sí, seguramente, quizás en los próximos minutos igual llegue un grueso de la hinchada de Defensa y Justicia. Duarte, Alioco, Aranda son los que casi siempre están en el área cuando llueve la pelota. También hay fichas para Alioco, centro, al medio del área, subió Aranda, pero sacó bien. Clavero le quedó a Emiliano, tiró Vega, perdón. Va saliendo entonces rápidamente el conjunto visitante de los pies de Walter Serrano. Prolonga para Iván Juárez, este lo va buscando a Jonathan López, que aguanta el embate de Fernando Lorefice. La deja para Miguel Monay, Monay lo busca a Salazar, peleó Omar Domingo, la ganó Salazar, puede ser, se mete al área Salazar, sale bien y domina abajo Darío Capogrosso. Buena acción del número 7 de Defensa. Mala ejecución de Caporale, ganaba Fontanini, pero le queda a Miguel Monay, toma la lanza el número 8, falta del otro número 8, de Iván Juárez, tiro libre y me parece de medio gol que favorece al Halcón teniendo en cuenta a sus pegadores. Sí, está Vega también para tirar el centro, se aproxima también Emiliano Romero con pierna derecha. Igual se fue también Alioco, Duarte, están todos también para intentar conectar de cabeza, buscar la primera diferencia para el Halcón. Me gustaría un remate de Vega. Si Vega pasa la barrera, me parece puede estar el primer gol. Más que todo teniendo en cuenta que el aerosol facilita mucho la distancia. Adelante Emiliano Romero, también Vega. Va el cordobés, Vega. Por arriba. El primer aviso de David. Buena ejecución, un poco alta, casi abre el Halcón el marcador. En tan solo 4 minutos y medio de la primera etapa, siguen 0-0 Defensa y Atlético. Va buscando atrás el Bati con Monay, de primera, con panorama, va dejando para la subida de Maceira, que prolonga para David Vega, que sale a la marca de Diego Mengui. Cubre el defensor de Rafaela, la pelota se va a perder por línea de fondo. Es saque de arco que favorece a la visita, lo hará Darío Capogrosso. Pelota arriba, que la tiene Selvati, Adrián Aranda, pelea bien, la guapea, el número 9, gira, lejos del gol porque está lejos del área, le queda más atrás a Miguel Monay, va abriendo con Maceira, el que lo va a buscar era el número 7, Walter Serrano, atrás, Silvio Duarte, es el que levanta, sin ponerse colorado, reventó la pelota, el que va cubriendo es el número 2, muy bien, sale con gran oficio Oscar Carniero ante la marca, ante el jugador Salazar, y también lo atosigaba el Bati Adrián Aranda. Buena resolución, ya el balón en mitad de cancha, que lo pelea es Maceira. Rebota la pelota en su marca, en la de Iván Juárez, por eso repondrá con las manos el ex jugador de Gimnasia.
Es grande, el número 9, es difícil de aguantar. Pelota sobre un costado para la subida de Walter Serrano, que lo sale a marcar, es David Vega, el cordobés que lo marca, el capitán, que va al piso, no puede ganarla. Sí, hace que la pelota en última instancia pegue en el rival, por eso es lateral para defensa en las manos de Ernesto Maceira. El balón viaja mucho y sale más de la cancha de lo que está dentro. Muy lejos del área Visconti, los 9 alejados del gol. Maceira va buscando a Emiliano Romero, gana bien el número 6, Fabrizio Fontanini. Pelota para Salazar, que sea, se apuró Domingo, se apuró Mar Domingo. Estaban dormidos los defensores de la crema, bien lo buscó el orefice, casi sin quererlo, defensa pudo haberse puesto arriba. Va quedándole la pelota, ahora Fernando Lorefice se la robaba a Jorge Ribolsi, se le acabó la cancha, el pulpito lateral para Rafaela. No podía aguantar Emiliano Romero, que va a buscarla, es Caporal, le pegaba en él, buena cobertura igualmente de número 4, la pelota se iba larga, que va saliendo, es el número 7, Walter Serrano, se equivocaba ahora Caporale, grave error porque puede venir la contra de la crema, mal parado defensa, va con la pelota el jugador Iván Juárez, pelota para Visconti, rebota esa pelota en el número 6, Silvio Duarte, córner, tiro de esquina, y Romeo desde un error casi capitaliza el conjunto visitante. Tenía que sacar de primera, intentó hacer una segunda jugada y perdió la pelota. Todo derivó en este córner. El que lo va a ejecutar es el experimentado Iván Juárez, el número 8. Se acomoda el banderín, se toma su tiempo. Dentro del área está Visconti, que es grande. También está Diego Mengui. Lo veo a Jonathan López ante la marca de Caporale. Va a venir el centro, al segundo palo. Sube Visconti, ganaba Lioco. El peligro no se va porque le queda al número 5, Germán Cáceres. Se equivocaba, por eso sí, revienta Fernando Lioco, que va en una corrida para exigir. Es Emiliano Romero, no llegaba al número 10. Le queda así al 10 de la visita, al creador, a Ribolsi. Que abre la pelota, levanta la cabeza, la pone para Iván Juárez, que deja correr ese balón para la subida de Jonathan López, va desbordando ante la marca de Duarte, el centro para Visconti, no pudo dominarla, no pudo matarla, el número 9, el balón se pierde por el fondo, pero de a poco debe alertarse defensa. Campo Grosso, el viento le juega en contra, pero igualmente el balón le queda a Iván Juárez porque que salía mal era Ernesto Maceira, que ahora lo corre, quiere redimirse de su error, gana bien con el cuerpo número 3, se equivocaba Silvio Duarte, que corta, es Diego Mengui, le va quedando la pelota a número 5, Germán Cáceres, la deja rápido para Ribolsi, abre la pelota sobre la izquierda, el que se viene, el que sube, el que trepa, es Cravero, el centro al segundo, palo mía, grita Hernando, la pelota muere en las manos del arquero, que ya repone. Lo va buscando Omar Domingo Salazar, más allá de haberse caído, le salió bien el saque. La tiene Vega, uno de los que marca bien Leandro, no ha aparecido mucho en el juego. Más atrás con Maceira, Emiliano Romero, va buscando Aranda, se viene el Bati, encara el Bati, se mete al área, el Bati, corto Mengui, con mucho oficio, bien por el número 4, es que la pega, no quiere dejarlo salir, el halcón de Varela, al conjunto rafaelino, Mengui exigido ahora por el número 9, por Adrián Aranda, va al piso Mengui, pelota sobre un costado, se le fue al número 4, por eso jugará rápidamente, defensa en las manos de David Vegano, prefiere tomarse su tiempo. Por momentos da la sensación de que defensa, de que la defensa del equipo rafaelino se duerme en las marcas. Sí, se duerme, recién estaba solo Emiliano Romero para el lateral, no lo vieron. Sale Capogrosso lejos, en dos tiempos. Controla el alto arquero que tiene Atlético Rafaela, va saliendo rápido con Cravero, salida constante. La del número 3, lo deja desairado a Emiliano Romero, pero casi se le va. Igualmente le queda el balón a Germán Cáceres, que levanta la cabeza y busca a Ribolsi, recostado, bien digo, sobre la izquierda. Va dejando el balón para Iván Juárez, se mueve por todo de frente de ataque, otra vez para Cáceres, Cáceres para Walter Serrano, Serrano lo busca Ribolsi, no podía pivotear, corta bien, el que ahora sí se acerca es David Vega, el que trepa, el que sube es Ernesto Maceira, pone el centro de zurda, la pelota que rebotaba en el número 7, Walter Serrano, córner desde arriba, buscará nuevamente defensa. Lo importante es que se lo está viendo bien a Emiliano Romero, quizás no está del todo preciso, pero está intentando, está buscando, se mueve constantemente por todas las puntas de la cancha. Y si le puede salir a Emiliano Romero, si le sale ese jugador espectacular que tiene adentro, puede darle muchas satisfacciones al Halcón. Si se pregunta cuánto vale, contesto, 18 minutos. Buena chance para el Halcón, el que va a ejecutar es Emiliano Romero. Por el segundo palo Salazar y también Aranda. Por el primero los dos centrales. ¡El centro! No llegó Monay. Va saliendo ahora con todo Mengui, pone la pelota adelante, que le pegó al piso. Diego Mengui, le queda al orefice. Se animó el 5.
Lo marcó bien Romero Roselli, también en su comentario, no hay dueño absoluto del partido. Emiliano Romero, Adrián Aranda, buena pelota, anda, anda, le dice a Caporale, el que la tiene es Emiliano Romero, pasa a Caporale, recorta Emiliano hacia adentro, super igualmente con suerte, le queda Aranda, Aranda para Emiliano, falta, tiro libre para defensa. La infracción fue del número 5, que le jura no haberlo tocado. 5, Germán Cáceres, tiro libre de medio gol para David Vega, para Emiliano Romero, para Defensa y Justicia. Lo veníamos marcando, Emiliano está activo, la pide, la mueve, manda al equipo y está tratando de ponérselo al hombro. El 10 de Defensa y Justicia está siendo hasta el momento lo mejorcito del Halcón y del partido. Balón detenido, Silvio Duarte quiere romper el arco. Charla David Vega con Iván Juárez, que acomoda la barrera desde una inusual posición, el número 8, mientras que Caporoso dice para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son los hombres de la crema que están en la barrera. Para interferir la vista del arquero hay dos, Alioco y Monay. Adelante de la pelota Duarte, va el gallo, pegó la pelota en Jonathan López, desperdiciada ocasión, le queda Emiliano Romero, que sale a marcarlo es justamente Jonathan López, bien, Emiliano resuelve saliendo por fuera, se viene Emiliano Romero, recorta otra vez para adentro, esta vez gana y sin falta, el número 5, Germán Cáceres, que manda, pelota arriba de Ernesto Maceira, para que la pelee Aranda, para que la guapee, para recibir la falta de Diego Mengui, tiro libre para defensa. Y a ver si de una buena vez por todas puede aprovechar, puede explotar el recurso de la pelota parada. Y vamos a ver, van todos los grandotes de vuelta. Va Vega, también está Emiliano Romero. Y alguna va a tener que entrar, me imagino, ¿no? Sí, sobre todo se necesita una sutil, una precisa pegada en la ejecución de este tiro libre. Inmejorable ocasión, un ángulo complicado para el arquero, porque si la pelota se desvía, reiteramos, puede ser el primer gol del partido. ¡Centro! ¡Oh! Ganó de cabeza Fontanini, quedó a mitad de camino Capogrosso, le queda la pelota a Miguel Monay, el que lo va a marcar de Serrano, pelota atrás para Caporale y el centro, corta con lo justo el número 2, el jugador Carnielo, centro otra vez para Salazar, gana Fontanini, busca Aranda, revienta Clavero, y ahora se viene la contra, cuidado defensa, que la busca Jonathan López, cruza, bien, el cordobés David Vega en posición de defensor, le cede la pelota a Guillermo Hernando, le queda la pelota a Iván Juárez, Iván Juárez jugó adentro para Visconti, peligro de gol, menos mal, levantó la bandera el primer asistente Peña, porque si no, iba a sufrir el arco de Hernando. Hasta el momento el viento enfrió las ideas de ambos equipos, 0 para Defensa y Justicia, 0 para Atlético, Rafaela. Largo bochazo de Hernando, sin destinatario justo, por eso que ganaba la Fontanini, la deja para Cravero. Lo busca Rivolsi, a la marca iba Monay, no llegaba, la juega con Cáceres, Cáceres para el número 9, Visconti, más atrás con Serrano, que prolonga para Iván Juárez, otra vez Serrano, más atrás con Mengui. Perdía Salazar con el jugador Mengui. Pelota para Vega. El centro. Fontanini se equivocó, pero lo salva. Oscar Carnielo, cuando el que se relamía era el batigol Aranda. Le queda la pelota a David Vega. Maceira. Lo busca otra vez. A Omar Domingo Salazar. Le pegaba en la mano el número 7. Y más allá de que no haya sido intencional o sí, la marca bien Alejandro Castro. Por eso desde el fondo y en los pies del Capogrosso saldrá Atlético, Rafaela. Duarte. Sigue con la pelota del gallo, nadie sale a marcarlo y tampoco nadie se muestra. Pelota a la espalda de Cravero que la peina, córner, otro tiro de esquina, un nuevo envío desde arriba, en los pies de Emiliano Romero a los 27, buscará el Halcón. Ese gol que hasta ahora no llega, ese gol que aún se ha congelado en la tarde, gélida de Varela, 0-0, está el partido. Va a venir el centro, adentro del área Salazar, Duarte, Aranda, Monay. También está Lioco. Viene el centro al segundo palo. ¡Oh! Duarte ganó en el punto del penal. No llegó la pelota del segundo poste. Bien apareció el gallo. Balón por arriba. Una buena opción para el Halcón. Sí, ya le va a quedar una. La anterior también había estado cerca y en este el gallo Duarte puso el frentazo. Se fue muy arriba. Lo cierto es que defensa está ganando de arriba. Cuando vienen los córneres, los tiros libres. El Halcón está cerca en las pelotas paradas. Va arriba Caporale, pierde con Visconti, le queda Cravero. Cravero, Rivolsi.
Buen taco, la deja para Cáceres, rápido para Clavero. Crece sobre la izquierda el fútbol visitante, le queda Visconti, Visconti. Adelanta la pelota para Rivolsi, Rivolsi lo va buscando a Jonathan López, se metió en el área, tiró. Hernando. Hernando dominó la pelota, sin problemas embolsó el arquero, en cuatro toques llegó Rafaela, rápido y hasta el fondo. La tiene Emiliano Romero, si lo ve solo por la izquierda Vega puede ser, justamente pelota para el cordobés, centro, segundo palo, tiro al arquero, el rebote le queda a Vega, era Emiliano Romero, no pudo impactar bien, buscó bien Vega, luego Emiliano no pudo darle de lleno esa pelota. La más clara, la más profunda para Defensa y Justicia en los pies de sus dos mejores jugadores. Sí, parece mentira, pero todavía no aprenden a usufructuar el saque lateral. Se viene ahora Adrián Aranda, la deja para Emiliano Romero. Corta con los justos Fontanini. La deja corta, el número 5 Walter Cáceres, le queda al orificio. Pega al arco, Pulpo, pega al arco. Se da la vuelta, toca de zurda para Monay. Monay busca el área, corta Mengui. Cuando el balón le llegaba con peligrosidad a Omar Domingo Salazar. La recupera Vega, va trepando sobre la izquierda, levanta. Vuelo el número 11, centro. Capo Grosso le queda a Emiliano el gol. El rebote de Aranda, tapó Capo Grosso. Tapó Capo Grosso, lo perdió. Lo perdió. Defensa y Justicia, se había equivocado el arquero, pero luego se redimió con esa tapada. Está mal parado el Halcón, se viene la contra, lo perdió Defensa y Justicia, y ahora el que quieren el golpe por golpe es Rafael. La pelota para Visconti, va al piso Duarte, recupera Maceira y pasó el sacudón. El tiro libre que favorece a Atlético Rafaela, lo jugaron rápido, la dejan la pelota sobre la izquierda para Clavero, que se muestra, es Aldo Visconti dentro del área, sierva la pelota, gana Duarte, le queda Jonathan López, giró, tapó Hernando, tapó Hernando, tapó el Toto Hernando, podía ser la apertura del marcador, bien por el arquero que está despierto, no así los centrales y sobre todo el lateral izquierdo del Halcón, que no está teniendo un gran partido tampoco. Está ganando la espalda. Las pelotas vienen llovidas, se queda pasado, ya es la segunda que tapa casi prácticamente mano a mano. En esta también el palo de Hernando, lo cubrió bien el uno del Halcón. La crema también ataca y cuando lo hace bastante bien. ¿Y qué va a poner el centro sobre el área? Es Iván Juárez. Guarda con Visconti que salto y gana todas Caporale. En el primer palo Caporale la manda nuevamente al tiro de esquina. Otra vez desde la derecha y con pierna justamente diestra. El que va a entrarle esa pelota es Iván Juárez. En el primer palo Jonathan López. Por el segundo un grupo de jugadores. Altos ellos, Visconti, Mengui, el número 5 Germán Cáceres. Viene el centro al primer palo. Colabora en defensa, saca bien de cabeza. Exigida, pelota sobre el costado, no llega Iván Juárez, que se revolcaba para sacar esa pelota y no llegaba. El Ernesto Maceira, que ahora sí, toma el balón para hacer el lateral. Tenemos ya 35 minutos y medio. Defensa y Justicia 0, Atlético Rafaela 0. Está viviendo en defensa 2000. Cede la pelota Aldo Visconti, ya se puso nuevamente en juego. La pelota, 37 minutos tenemos de la primera etapa. Hasta el momento, el Halcón 0. Atlético Rafaela también 0. Silvio Duarte. El gallo que pone la pelota para Omar Domingo Salazar. La peina a la posición de Adrián Aranda. Salta bien. Cubre bien, perdón. El número 6, Fontanini. Cubre Aranda la pelota. Lo traba, lo aprieta y gana un tiro de esquina. Corner para defensa en 38. Es ahora o nunca, defensa debe ponerse adelante en el marcador para irse tranquilo a los vestuarios para luego jugar no solo contra el rival sino contra el viento. Va a venir el centro de David Vega, levanta el cordobés, llega Lioco, segundo palo para Salazar, le queda Omar, bandera arriba, inhabilitado el número 7, por eso nunca defensa, ahora nunca, la opción parece ser nunca. En esta posibilidad, saldrá desde el fondo Atlético Rafaela, volvió a perder el Halcón. Y en esa no me pareció offside. Cuando pitó creí que había cobrado falta de Salazar, que quizás le pudo haber metido el cuerpo, pudo haber provocado alguna infracción. Cierto es que en esta no le doy la derecha al juez de línea. Pelota en profundidad para Jonathan López, el que lo marca es Silvio Duarte, centro, pega en Duarte, le queda otra vez a López, sube Visconti, salvo con lo justo a Lioco, el rebote para el Clavero, le queda la pelota, sin problemas a Guillermo Hernando, que cuando fue llamado a actuar, apareció bien. Sí, lo ha hecho y la crema con las pocos que ha tenido, ha provocado peligro, no ha jugado bien, pero igualmente lo ha provocado, ¿eh?
El comentario de Leandro Rodríguez en Defensa 2000. Cerca del final del primer tiempo empatan 0-0 el Halcón y la Crema. Defensa y Justicia y Atlético Rafaela. Aprieta para el Clavero sobre la izquierda. Gran taco para Rivolsi. Lujo total la tiene el número 10. Cruza con lo justo. Mariano Caporale va poniendo la pelota por el costado para la llegada de Emiliano Romero. No se fue la pelota. Ahora sí, pero pegando en el ruliento Fontanini. Lateral para Defensa en las manos de Mariano Caporale. Caporale. Alioco. El que busca es Domingo Salazar. No llegaba Emiliano Romero. Buena cobertura de Germán Cáceres. Sale la Crema en los pies de Walter Serrano. Eyectado al ataque. Pelota para Visconti. Corta de zurda con un defectuoso remate pero que aleja el peligro. Era Alioco. Sube Maceira. La deja para Vega. El que va a la marca es Cáceres. Va Vega bien sobre la derecha. La pelota se le va larga. La pelea, se equivoca Mengi. Le queda Salazar, que sea. Le queda a Emiliano, que sea. La pelota se va larga. Le queda Salazar, centro atrás. Qué lástima. Defensa pudo haber sido mejor. Provocó peligro apretando Salazar. No pudo resolver bien Emiliano. Y lo que falta por ahí es eso, que la empuje Salazar, que la empuje Aranda, falta solamente eso porque Emiliano Romero está muy activo. 40-30 de la primera etapa, Serrano lo busca, ahí van Juárez, más atrás con Diego Mengi, bochazo de derecha para Visconti que intenta bajar a la pelota, pegaba en Alioco, no se va el peligro porque le queda a Rivolsi para Iván Juárez en posición de pegar al arco, el 8 tira del centro, le queda Visconti, menos mal que Alioco no lo dejó girar, porque si no, estaba de cara al gol, estaba cara a cara con Hernando. Que sale con Emiliano Romero, que levanta la cabeza, que abre sobre la derecha, que le da el fútbol a Mariano Caporale, que la deja un poco corta para Fernando Lorefice, que bien sale con Mariano Caporale, trepa el número 4, tiene terreno, tiene lugar, se mete al área, va Caporale, centro a segundo, ¡palo! No llegó nadie, era buena la del juvenil, le queda a Carranza, tiró a cualquier lado, Omar Domingo Salazar. Toma carrera, Ernesto Maceira, envío largo, cerca del área, el que gana es Carnielo, el que no podía era Rivolsi, le queda la pelota a Lorefice, se adelanta el pulpito, la deja para Emiliano Romero para Salazar, la deja para Lorefice, pelea entre dos, perdía la pelota, había un codazo al pasar, por eso también los insultos, Defensa no puede generar peligro en la última línea. No puede porque no están afilados ni Salazar ni Aranda prácticamente no ha tenido participación, la ha aguantado, pero a la hora de definir no ha aparecido el 9 de Defensa. Un minuto más, es lo que indica Alejandro Castro. En este primer tiempo discreto que ha tenido momentos de buen fútbol, o más bien de emociones, sobre todo del lado de Defensa. Empatan 0-0 el Halcón y la Crema, la tiene Rivolsi, Clavero y el centro, Caporale, no se complica. Rechaza de cabeza y él mismo la va a buscar. No deja que el balón se pierda por el fondo, peina Emiliano Romero, Aranda. Está con el viento cambiado, no le llega la pelota al número 9, está a trasmano de cada acción. En esta jornada el laborioso y buen delantero que tiene Defensa. Pelota de Capogrosso, que ya manda exigido con el pie hacia arriba para Visconti, pierde con Caporale. El que exige es Monay, buen primer tiempo, me gusta el trabajo del número 8. Le queda la pelota a David Vega, que lo corta con todo el Serrano. Lateral para Defensa, que tendrá la última. Me parece que lo más factible es que juegue directamente el lateral al área. Sí, seguramente, porque si no lo va a terminar el árbitro del partido. Y no lo dejó. No lo dejó sacar. Cuando el reloj indica 46 minutos, un segundo, termina el primer tiempo. En el que hasta el momento empatan Defensa y Justicia y Atlético Rafaela 0-0. Y no se puede decir que los dos equipos no lo han intentado. Quizás Defensa y Justicia fue un poco más profundo, no fue mucho mejor en el juego, lo cierto es que cuando Rafaela atacó también tuvo sus posibilidades. Por el lado del Halcón no estuvieron afilados los delanteros, pero Defensa y Justicia ha intentado y seguramente en el segundo tiempo puede ser que el técnico ponga algún cambio. Me gustaría ver a Federico Barre Nuevo y a Emiliano Romero, que tuvo un muy buen primer tiempo.
En la semana se produjo el desmoronamiento de un muro de defensa que divide el predio de defensa con la zona del matadero municipal. Presionaba sobre ese paredón unos inmensos montículos de tierra que había acumulado la municipalidad en ese sector. Las lluvias caídas seguramente aumentaron el peso de esa tierra sobre el paredón. Lo cierto es que se derrumbó todo ese sector de uno de las cabeceras de la cancha de defensa. Ahora clausuraron el sector y seguramente en esta semana van a reponer en su lugar el muro perimetral que asegura y le da la seguridad que requiere cada partido de fútbol. La propuesta es compartir la jugada más importante de los segundos 45 minutos entre Defensa y Rafaela. Mucha defensa para iniciar el segundo tiempo. Hasta el momento no se ve ningún cambio en cuanto a la formación, pero sí uno de camiseta. Salió la fluorescente, entró la gris, que parecía haberse retirado esa casaca luego del catastrófico 4-1 en cancha de Platense. Intenta volver a la cábala por más de que haya sido un tropezón aquel partido contra el Calamar. Cierto es que Defensa y Justicia sale con una casaca opaca como el día. Defensa y Justicia va a tratar de revertir la situación del primer tiempo, donde tuvo algunas chances, no las pudo concretar. Supongo y esperemos que Salazar y Arana estén más afilados en estos segundos 45 minutos. En esta temporada había usado la camiseta azul contra Ferro y ganó 3-2, pero no volvió aquel color de camiseta, el halcón, el original de la historia de Defensa y Justicia. Silbato que suena por parte de Alejandro Castro, segundo tiempo en marcha. Defensa y Justicia 0, Atlético Rafaela 0 hasta el momento. En el medio de la cancha la tiene Iván Juárez. Avanza el número 8, el rapado volante derecho y capitán que tiene el conjunto que dirige Marcelo Fuentes. La dejaba para Germán Cáceres, este para Cravero, le pega Caporale de cabeza, amortigua y nuevamente con la testa saca. Aquí la tiene Smonay, lo va buscando Albati. Aranda, que ha perdido toda la tarde con el buen trabajo de Oscar Carnielo. Levanta la cabeza, lo busca Aldo Visconti. Visconti va conectando con Cravero, trepa por la izquierda, tiró de una. Hernando contiene sin problema sobre el primer palo y descuelga la pelota con la mano para Maceira. Se desprende y cada vez más por izquierda genera peligro el conjunto visitante. Peina Visconti, buscaba López, gana Lioco. El que la baja, sin problemas, es Salazar, la deja para Monay, profundiza para Vega, sube el número 11, sube el cordobés, trepa la ilusión de defensa por la izquierda, viene el centro, la pelota pega en el número 7, Walter Serrano, es córner, tiro de esquina, que ejecutará desde la izquierda David Vega para el halcón de Varela. 0-0 hasta el momento el partido. De la mano del viento y de este centro, sube la ilusión del conjunto varelense. Va a venir el centro, va a levantar David Vega, está Aranda, está Lioco. Centro para Salazar, cabeceó, salvo Mengui en la puerta del arco delante de Capogrosso. No hubo comunicación, la mete nuevamente en el área Emiliano Romero, se dejaba caer Silvio Duarte. Y ahora la contra, se viene para la crema, se arma de nuevo el segundo tiempo. Y que va la marca, es Lioco, no llegaba, abre la pelota sobre la derecha para la subida de Iván Juárez. Lo bajaba con falta, el conocido foul táctico por parte de Fernando López Fice, que frenó el avance. De golpe aceleró defensa y de contra quiso responder Atlético. Y esto sigue igual, prácticamente calcado el primer tiempo. Uno que ataca, el otro que contragolpea. Lo cierto es que ninguno de los dos todavía ha logrado aprovechar. Y el que ahora buscará desde los cielos la apertura del marcador es el visitante. Centro con rosca del número 10. El arquero Hernando se quedaba ahora en el piso. Sacó arriba Hernando, se exigió el número 1 para pasar mitad de cancha. 0-0 el partido, defensa tiene el viento en contra, balón en el aire, cómo se embolsa, increíble la pelota.
Que vuelve hacia Caporale. Cada vez que la pelota va para arriba, vuelve un metro por lo menos para atrás. Es verdad, hay que tratar seguramente entonces, con más razón, de ponerla al piso. Y me parece, Leandro, no sé si coincidirás, sería una buena opción tenerlo a Barrio Nuevo. Pelota para Clavero. Se viene el número 3, trepa, busca de derecha el centro. Falló Maceira y ahora sí, acomoda la pelota, se redime de su error. El que colabora es Vega. Apretado por Serrano, deja más atrás con Maceira, que revienta la pelota, pega contra Iván Juárez. Balón sobre un costado. El que lo va buscando ahora es Adrián Aranda, que no está teniendo una gran tarde. Igualmente colabora, revienta con todo. Silvio Duarte, pelota bombeada, que gana Carniero. Le queda Mengui, busca más atrás a Germán Cáceres. Este la toca con Ribolles y viento plenamente a favor ahora de la visita, a favor de la crema. El viento está a favor, pero el marcador no. Empatan sin goles hasta el momento. El Halcón y la crema. Maneja los hilos del partido. El número 10, Ribolles, si quiere hacerse dueño, amo y señor del campo. La tiene Ribolles y con simplicidad la pone adentro para Visconti. Que gire, que no gire, que no gire. Muy bien. Cierra el número 4, Mariano Caporale. Corner, tiro de esquina que favorece Atlético Rafaela. Y ahí está la diferencia en estos segundos, en estos primeros minutos del segundo tiempo. El 10 de la crema está con más movilidad que Emiliano Romero, que desapareció, no tiene tanta participación como la primera etapa. El que va a levantar un nuevo envío del costado es Ribolsi. Iván Juárez dejó la pelota, va al área. Sobre el primer palo se recuesta Ernesto Maceira, más echado sobre el segundo está Guillermo Armando, centro cerrado. Gol. Gol de Rafaela. Mengui festeja el gol, o por lo menos se adueñó del festejo. Gran envío cerrado de Ribolsi, que hizo pesar ese viento en contra del Halcón, que también tiene en contra el resultado. Más o menos. A los 10 minutos del segundo tiempo, defensa 0. Viento en contra, resultado adverso. Trepa por la izquierda, Salazar sueña con el empate. Sale entre Carnelo, centro atrás y viene Aranda. No llegó tampoco Emiliano Romero, que tiene la pelota dentro del área. Juega rápido atrás para la llegada de Fernando Lorefici. Otra vez con Emiliano. Va trepando sobre la izquierda, que va bien. Al piso Clavero, de gran partido, impecable. Labor del número 3. La está dejando otra vez para Salazar. Va sobre la banda. Salazar se mete al área. Sigue Omar Domingo. Falta. Sí. De Clavero, que se ganará la primera amarilla en el visitante. Cartón amarillo para el número 3, Fernando Clavero, y ahora sí, le va a pegar un zurdo, y ahora sí, ilusionate defensa, ahora sí, debe venir el empate, porque defensa pierde 1-0, gol de Diego Mengui a los 10 del segundo tiempo, tras una ejecución cerrada de Ribolsi y después de un córner. Está perdiendo el Halcón, sumaría su sexto encuentro sin victorias. Ángulo cerrado, pelota ideal para que alguien la peine. En el primer palo a Lioco, por el segundo Emiliano Romero, también Silvio Duarte. Se va a desprender Aranda, llega Duarte por bajo. La pelota para el Gallo, lo sacó Mengui, rebote, favorece a Lorefici, se revienta Clavero. Aleja el peligro, buena intención y otra vez una mala ejecución. Pierde el Halcón 1-0 hasta el momento. El que tiene la pelota es Visconti, va dejando para Clavero, que se ha movido constantemente por toda la banda izquierda y también se suma al medio del campo. Deja la pelota atrás para Serrano. Sacó el arquero con lo justo, llegaba Visconti. Pelota arriba del arquero Capo Grosso. El balón picaba, le queda a Jonathan López, el que lo ayuda es Iván Juárez, se mete al área, Juárez centro atrás, se viene Visconti, puede ser el segundo, tiró el rebote, lo favorece a Ribolsi, Ribolsi enganchó, le quedó para la derecha, tiró, salvo con lo justo Caporale cuando estaba casi vencido Hernando, le queda la pelota nuevamente a Ribolsi, se le acabó la cancha, se va a venir una modificación en el Halcón, se va a venir a quien solicitábamos desde aquí, seguramente también el público, se viene... Barrio Nuevo, Federico, veremos quién es el que sale. Si decide Zapolitti sacar un delantero por delantero, o si se juega, se arriesga y saca uno de los cuatro del fondo. Se hace esperar la modificación, se prepara Barrio Nuevo, que también ingresó, saltó desde el banco en el partido anterior ante el conjunto de Villarrafo, ante Almagro.
Va a venir el centro antes de la modificación. Pelota de Iván Juárez hacia el segundo palo. Sube Mengui. Pecho Caporales. La deja para Guillermo Armando. Encabeza la contra. David Vega a toda velocidad. Mete segunda, mete tercera, mete cuarta. La deja para Emiliano Romero. Se caía Emiliano, se toma el tobillo. No había falta. Es lo que indica el árbitro del partido, Alejandro Castro. Le va quedando la pelota a Mengui. El autor del que hasta ahora es el único gol del partido y que determina que hasta el momento defensa pierda 1-0. No queda Iván Juárez. El que trepa por la izquierda es Cravero. Se viene Cravero. Pelota para él. El centro para Visconti. Cerró Duarte. Providencial el gallo. Cuando le quedaba el 9, cada vez hay más grietas en la defensa del Halcón. Entra Jonathan López, lo sujeta, lo suelta. Ahora Silvio Duarte, se cae solo López. Más atrás Serrano, hacia él viene la pelota. Serrano se mete al área entre la marca de Alioco. Serrano llega al fondo, el centro. La pelota se pierde por el fondo. Pegó en Alioco, tiro de esquina que favorece a Rafaela, está ganando. La pelota sobre la izquierda para la subida de Ribolsi. Ribolsi lo espera Cravero. Hacia él va la pelota, era cantado. No sale Caporales, se mete Cravero. Lo dejó desairado al número 4, que se rehace del primer error y va saliendo fácilmente. Buen trabajo del número 4. La va teniendo ahora en mitad de cancha Emiliano Romero. Bien, Ribolsi, hace todo simple, número 10. Cravero, Jonathan López. López para Visconti. Otra vez, cerró Silvio Duarte, que salva las papas cuando queman. Defensa está cada vez más mal parado. Lo está sufriendo el conjunto de Zaporiti. La pelota se pierde por el fondo cuando va a venir una nueva modificación. El centro, Alioco la dejó corta dentro del área. Jonathan López va al piso. Vega, revienta el orefice. La peina, ahora Salazar que la busca. Es Aranda ante la marca de Mengui, que se queda con la pelota. Lo siguió Capo Grosso. Y casi en contra. Casi en contra Mengui. Hizo un gol a favor y casi otro en contra. Falta de ubicación, el viento hizo vivorear el balón y casi factura el Halcón. Y fue la más clara para defensa, me parece, en estos segundos 45, ¿eh? Mengui hizo sufrir a todos los rafaelinos. Ilusiona defensa con este córner cerrado. Cae alguien adentro del área. La pelota que se queda dentro de, igualmente del rectángulo. Revientan con lo justo. No sé si hubo falta, no sé si alguien... No, a alguien no se le hicieron. Lo cierto es que Alioco quedó desmoronado en el piso. Veremos ahora en esta si defensa puede llegar igualmente a la igualdad. El que tiene la pelota sobre la derecha es Federico Barrio Nuevo. Levanta el centro, le pega a él. No puede con Ribolsi, ahora la deja para Bueno. Bueno para Barrio Nuevo, le pega la pelota a Cravero. Centro de Bueno, pasadísimo. El que la corre con todo, que quiere llegar, es Omar Domingo Salazar. Ya la tiene el número 7. Más atrás está David Vega, prefiere buscarlo a Miguel Monay. Lo exige, deja la pelota rápido para Lorefice. Lorefice para la trepada de Silvio Duarte, que por momento es un delantero más. Sigue el gallo, va el gallo hacia el fondo, tira el centro, rebote. La pelota se pierde por el fondo. Es tiro de esquina cuando se va a venir la segunda modificación en el conjunto visitante. Ingresa con el número 13 Julián Fernández, se retira con el número 11 Jonathan López. Reza y también busca la cabeza de Duarte. Por arriba, Pablo Bueno. Le había bajado bien el gallo. Quedó sentido un hombre de Rafaela. No pudo llegar a desviarla del todo el número 18, el juvenil. Y defensa sin claridad, pero con corazón, está yendo a buscar el empate. Y claro que sí, que lo puede lograr. Recién un córner le cayó llovido. El rebote lo tomó, la dividida fue de Pablo Bueno. Pierna derecha, medio metro arriba del travesaño. Casi lo empata el Halcón. Tiene la pelota Duarte, va buscando a a Salazar, el que salió es Lorefice. Perdía la pelota Vega, va con todo, pies para adelante de Silvio, el gallo Duarte. No, me parece también está haciendo una buena actuación dentro del trabajo del Halcón esta tarde. Sí, bien Duarte cruzándose y bien Vega en el segundo tiempo, que también levantó su nivel. Pelota para Serrano. Lo busca Visconti, no llega el número 9, revienta Alioco. El balón se pierde por un costado, le pega algún plateísta y es lateral para la crema. Lo ejecutará Diego Mengui. Faltan 10 minutos. 36 minutos.
Hasta ahora el clima, hay que decir, no es caldeado en las tribunas, o por lo menos esto se percibe hasta el momento. La tiene Esteban Gil, deja más atrás para Clavero, Clavero para Gil, se dejó caer, y eso era para amarilla, el jugador fingió. Y si es más, hasta el juez le hizo la seña de arriba, arriba, levante cera en el área, y era para amarilla. Solana, la tiene el Chiqui, que ni siquiera estuvo en el banco en el último partido del Halcón. El que quedaba lastimado, por lo menos sin gestarlo, es Ribolsi. Rápido se acerca a Castro y le dice, ¿estás bien? ¿Estás fingiendo? Levantate, está. Le ayuda. Y se viene Vega, en cabeza del ataque el cordobés, la deja para Aranda, Aranda gira con un buen taco, pone centro, al segundo palo para que llegue, bueno, cierra Julián Fernández, el balón queda dentro del área, la mete Aranda de cabeza buscando a Salazar, arriba. Pelota al córner, la manda Fabricio Fontanini, cargan todos desde arriba, solo queda el Caporale y Hernando, nueve hombres, del Halcón de Varela, para buscar el empate. El Providencial ya a punto, que se erige como fundamental para las aspiraciones del equipo. Centro, al primer palo, sacaba fácilmente la defensa del conjunto visitante. Le queda Barrio Nuevo para Vega. Vega va a poner el centro, está Aranda dentro del área, no llegó Duarte. Y la cortan y ahora le queda al número 10, de gran partido, Ribolsi. Deja el balón sobre la derecha para Esteban Gil. Gil para el número 9, para el Dobijón, y otra vez atrás Gil jugaba con Ribolsi. Juega para Vega. Centro, Fontanini, ganó todos. El de Rulos y defensa siempre con la misma fórmula, la que no le ha traído éxito en esta tarde. En esta tarde el cielo cada vez más cerrado, como el arco visitante, como el arco de Darío Capogrosso, que apareció cuando tenía que aparecer. La tiene Pablo Bueno, pivotea fuera del área. La pelota pegaba en Clavero. Y cuando tenemos 41 minutos, se viene la última modificación en el visitante. Viento en contra, resultado adverso, producción escasa. Pierde defensa 1-0, la tiene Salazar por el milagro. Se mete al área Salazar por el milagro, Carniello. Le sacó la pelota y es córner. Tiro de esquina. Uno de los últimos para defensa. Tenemos 44 minutos, 10 segundos de la segunda etapa. Va a levantar el centro Vega. Salvo Hernando, todo el Halcón va al área. Solana para capturar el rebote, al igual que Barrio Nuevo. El resto está dentro del área. Centro al segundo palo, sube a Lioco. No puede Aranda. Le queda el rebote a Duarte. Ensaya una chilena. Pelota arriba. Mía, mía, mía. Grita el Capogrosso. Se queda con la pelota, con las ilusiones del Halcón. El arquero. Y en caso de que tenga otra opción, deberá ir a cabecear hasta el propio Roberto Marcos Zapoliti. Sí, Hernando es en su defecto. La pelota es de Vega. Ahora de Barrio Nuevo, que la cede para Silvio Duarte. Me parece Silvio Duarte entendió el mensaje de Romeo. Ya no hay posiciones fijas, todos para adelante. Por eso se para casi como un volante y la deja para uno de los delanteros que tiene el equipo en cancha, que es Omar Domingo Salazar. Buen corte de Mengui. 3 minutos más son los que marca el árbitro del partido, porque ya hemos llegado al minuto 45. La tiene Esteban García, pone la pelota para Gil, que se mete al área, uno contra uno, Gil ante Duarte, centro atrás para Visconti, cortó Caporale, cortó con lo justo Mariano, se equivoca en el rechazo, ahora sí revienta con todo Silvio Duarte, la pone para Salazar, el que la aguanta es Alioco, que está como 9, la busca Salazar, se le iba larga al tanque Omar Domingo, lateral para Rafaela. Me parece que con esta acción se ha ido buena parte de la ilusión de defensa, porque tenemos 46 y medio, y la chapa marca defensa 0, Atlético Rafaela 1. Duarte. No llegaba Lioco, buscaba con un puñetazo ante su rival, patada de Aranda sobre el rostro del autor del primer gol, Diego Mengui, que creo se va a quedar acostado hasta mañana. 46-50. Corre el reloj, corre el tiempo. Corren los jugadores del Halcón, también los de Rafaela, pero no se corre el cero del resultado final. Hay sangre en el rostro de Mengui, para afuera, le dice el árbitro. Tenés sangre, no podés seguir jugando así, hermano. Sale Mengui, que se queja. Que le dice, déjame que termine el partido y tenemos que aguantar. Capogrosso va a sacar
Viento a favor, seguramente va a reventar la pelota, si puede, hasta la localidad, no sé, de Alejandro Corm. Pelota arriba, el que no podía era Aldo Visconti. Había infracción, la última para defensa. Todas las ilusiones, todas. Pelota de Solana, Solana para Barrio Nuevo. Es la última para el Halcón, la hace pegar en Cravero. Lateral, el último, seguramente del partido. 47-45. Prendan velas en casa, recen a los santos, agarren las estampitas, porque es la última, detiene el Halcón. Trepa Barrio Nuevo, caída la Solana. Me parece que se ha ido la ilusión totalmente, se ha diluido. 1, 2, 3, 5 son los jugadores de Rafaela que van al ataque contra dos de defensa. Uno de ellos es David Vega, que marca Esteban Gil. Sonó el silbato. Sentencia final. Cabeza gacha, silbido de la tribuna. 6 sin ganar para el Halcón. Segunda derrota consecutiva en casa. El que ha ganado es Rafaela. Atlético 1, Defensa 0. Silbidos de la gente, cabizbajo, se va el Defensa y Justicia, que no logró jugar bien en todo el partido. No estuvieron afilados los delanteros. Vimos algo bastante bueno de Caporale también en el primer tiempo, de Emiliano Romero. Lo cierto es que la crema con algo, no con demasiado, no ha jugado bien, pero le ha alcanzado para ganarle a este débil Defensa y Justicia, que está cada vez peor. La gente le está recriminando y Defensa y Justicia no solo pierde, sino que tampoco logra jugar bien. 1-0 el partido y cayó Defensa. Raramente en el Norberto Tito Tomaguelo. Ahora sí, segunda vez consecutiva, Defensa cayó de vuelta de local. Nosotros hablamos cuando se armó este proyecto de trabajo con muchos juveniles propios, de que no nos eximía de hacer lo que Atlético normalmente hace, y es ser protagonista en los torneos de Nacional B. Hoy estamos en una instancia donde en un Nacional B que cualquiera le gana a cualquiera, mientras lo puntuable nos dé la posibilidad de soñar con los objetivos máximos, lo hacemos. Hoy estamos tratando de estar cerca de lo que serían las promociones. De acuerdo a las estadísticas, Rafaela juega muy bien a veces de visitante y resulta se complica un tanto de local, ¿puede ser? No, tiene que ver con el rival. Cuando el rival que va a la cancha nuestra necesita también los tres puntos, el partido se hace más abierto. Cuando en la cancha nuestra, debido a sus dimensiones, se nos cierran las posibilidades, porque por ahí un empate, un buen resultado en algún momento para el visitante, que es válido, y nosotros dejamos pasar alguna opción de abrir el juego, ahí se nos complica. La palabra del técnico de Defensa y Justicia, Marco Roberto Saporiti. No, estoy tranquilo. Pienso que los jugadores entregaron todo lo que tenía. Después, bueno, el segundo tiempo, obviamente, con el gol lo sintió anímicamente, perdimos fútbol ahí, nos repetimos en muchas jugadas y, bueno, esas cosas normalmente no salen bien. Pienso que el primer tiempo jugamos bien, merecimos irnos en ventaja, tuvimos las ocasiones de gol, no las pudimos concretar. Y el segundo tiempo, bueno, ellos metieron el gol ahí, un poco de rebote, y después manejaron bien la pelota, manejaron bien las pausas, un equipo inteligente. Abre bien el campo de juego, así que bueno, lógicamente ahora me voy a replantear las cosas, voy a hablar con el presidente para tener una reunión con él, ¿no? Se la estoy pidiendo yo, ¿no? ¿Tiene ganas de irse? Y hoy diría que sí, en este momento sí, por eso hay que saber también dar un paso al costado a veces, y yo pienso que este es el momento, y bueno. Así, ¿Por qué es el momento? ¿Por la racha? ¿Porque lleva 6 sin ganar? ¿O porque juega mal el equipo? No, los últimos dos partidos jugó mejoró el equipo. Pero, obviamente, uno pretende más y los jugadores también. Pero bueno, pienso que acá es un punto de inflexión, por lo menos para mí, ¿no?
¿Qué debe pasar para que siga? ¿Que le prometan alguna incorporación importante de cara al campeonato que viene? ¿O usted ya baja la cortina? No. Esto es una decisión tomada. Gracias. Gracias a usted, muy amable. ¿Qué es lo que pasó, Roberto, para que se llegue a esto? Digo, porque el equipo supo jugar bien en algún pasaje del campeonato. Sí. No, tuvo partido muy muy bueno con Aldo Civi, con Independiente Rivadavia Mendoza. Aldo Civi venía bien, con Chacarita, con Atlético Tucumán, mismo hoy el primer tiempo. Pero bueno, se cayó el partido con Olimpo acá, repetimos con San Juan, con Platense un muy mal partido. Y bueno. ¿Es una cuestión futbolística, de grupo? No, cuestión futbolística. No, futbolística. Bueno, incluye todo, ¿no? Seguramente habré hecho equivocaciones. Todo. Pero yo lo tomo siempre por el lado futbolístico, 100%. Así que... ¿Con qué sensación se queda, Roberto? No, yo bien. Con haber entregado todo, con la tranquilidad mental. Así que no cargo sobre nadie. Es mi estilo, es mi forma de ser y no la voy a cambiar a esta altura de mi vida, así que bueno, yo me voy tranquilo con mi conciencia y así que esta es una decisión tomada, así que no la cambio. ¿El balance? No es bueno, no es malo, pero no es bueno. Yo esperaba mucho más, obviamente uno vino con la ilusión de pelear arriba y no se pudo, así que no. Por ahora no me quiero extender más. ¿Eh? Gracias. ¿Cómo? No, le pedí la reunión al presidente para que tenga las manos libres lo más rápido posible. Hasta aquí nuestro Defensa 2000 de hoy, la propuesta de siempre para que, si tiene ganas, nos reencontremos en la próxima edición. Chao, hasta entonces. Aleluya, 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 I gotta go down to Bamako's, going down the Jordan and won't get lost, gonna step on board and going to go.